Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor, ahorita prendo mi cámara. Profesor, buenos días. Espérense, profesor, ahorita conecto mi cámara. Ahora. Uy, espérate un ratito. Déjalo prendido. Ahora sí. Profesor, mira lo que hice ayer. Está bonita la cartera. Daniela, te quedó bonito. Gracias, Sebastián. Profesor, a mí me acaba de pasar algo grandioso. Dime. A mis tres futbolistas ahora están en la Champions League. Ah, ya. No sé, son muy buenos. Por el premio de la Champions League, ser considerado el mejor equipo del mundo. Profesor, mira mis casitas. Está bien. Como que puede ser una construcción de los Legos, ¿eh? Ay, ya está el oso panda, ve. Ahí también hay un oso panda que nos visita. Ahí está. Muy bonito. Profesor, hoy día me traías a visitar porque se quedó durmiendo. Ya, está bien. A ver, chicos. Miramos la cámara, por favor. Vamos a mandar la evidencia. Mía, miramos. Uno, dos, tres. Correcto, ya está. Gracias. Vamos a compartir. La asistencia por acá. Ahí está. A ver, chicos. Hoy, miércoles 8 de septiembre, antes de comenzar con la clase, quiero compartir unas palabras. Hoy miércoles 8 de septiembre es un día especial para aquellos que somos creyentes, ¿no? Hoy se celebra en la Iglesia Católica el día de la natividad o del nacimiento de la Virgen María. ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos escogido el día de hoy para, con motivo de la celebración del cumpleaños, por así decirse, de la Virgen María, porque un día como hoy nació, es que aprovechamos esta ocasión para también hacer la misa en honor a las familias. Recuerden que el domingo es el día de la familia y hoy más que nunca necesitamos que nuestras familias estén unidas, ¿no? Unidas en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿ya? Decimos familia a aquellas personas que están con nosotros día a día, ¿no? Y las personas que nos protegen, que nos cuidan, ¿ya? Entonces, hoy a las 7, por eso es que hoy a las 7 tenemos una celebración muy importante, una misa
el día de hace dos días envié una invitación, a manera de un pequeño comunicado, una invitación para esta celebración. Y anoche envié el link. Entonces, por la noche, a las 7 de la noche, traten de asistir de manera puntual. Tienen que estar presentes en la celebración de la misa. Recuerden que las actividades, todas nuestras actividades, son también parte de las evaluaciones de las áreas que llevan ustedes. Entonces, es muy importante que estén presentes. Y que estén presentes, al ser una celebración por el Día de la Familia también, sería muy, muy lindo el gesto de que puedan estar presentes rodeados de sus familiares. Si pueden acompañarlo en casa, sus tíos, sus mamitos, sus papitos, y pueden estar compartiendo este momento juntos, sería muy, muy bonito. Y también se les pidió una vela o un cirio. Se les pidió en principio un cirio celeste, pero no es obligatorio, si no lo tenemos en casa y no lo podemos comprar, que lo tengan. Lo importante es que estén presentes, y si tuvieran una velita, esa velita tenerla encendida durante toda la celebración. Ingresamos a las 7, hora puntual, prendemos nuestra cámara durante toda la celebración, la cámara prendida, para que se pueda visualizar nuestra velita encendida, ¿ya? Y de esa manera también elevamos nuestras oraciones para que todos nosotros, cada uno de nosotros y cada una de nuestros familiares y la gente que queremos, también se encuentre bien. Con esa velita encendida hacemos que nuestra oración cobre más fuerza. Ustedes saben que una velita encendida es símbolo, esa llama, ese fuego encendido, es símbolo del Espíritu de nuestro Señor. El Espíritu Santo está en ese fuego que tiene que arder en cada uno de nuestros corazones como una llama viva de amor y de esperanza para el mundo, ¿ya? Bien, chicos, dicho esto, la clase de hoy que corresponde es la clase de geometría, ¿verdad? La clase de geometría. Y ya hemos visto en capítulos anteriores lo que es área de triángulos, ¿no? De regiones triangulares. Área de triángulos hemos visto, superficie de triángulos anteriormente. Y la clase pasada fue superficie de cuadriláteros, ¿no? Hemos aprendido a hallar áreas en cuadriláteros, en cuadrados, en rectángulos, ¿no es cierto? En romboides. Entonces, ya hemos visto triángulos, cómo se halla el área de un triángulo, cómo se halla el área de un cuadrilátero. Ahora vamos a ver cómo hallamos el área en un círculo, como mi reloj está ahí atrás. Ahí atrás tengo un reloj circular, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender cómo hallamos el área de un círculo, de una circunferencia. ¿Ya? Recuerden que no es lo mismo decir circunferencia que decir círculo, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿no? Lo que vemos atrás, la figura que vemos atrás, es un círculo. Pero ¿quién forma ese círculo? La circunferencia. Recuerden que circunferencia es la línea curva cerrada y el círculo es la región que contiene la circunferencia. ¿Ya? Eso es. Si nosotros, si yo les enseño esta tapita que tengo en mi mano, ¿ven? Esto de acá que rodea a la tapita es la circunferencia. Y el círculo es toda la región que está dentro de la circunferencia. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Vuelvo a insistir en eso, que ya se los he dicho en alguna ocasión también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar área de un círculo, ¿ya? O área de una circunferencia. A ver. Esto lo vamos a realizar directamente en nuestro libro, ¿ya? Entonces van a coger sus libros de geometría, todos van a coger sus libros de geometría, por favor, ¿ya? Profesor, ¿en qué página? Ahorita les digo la página, corazón, un ratito. Abren sus libros, profesor, de geometría en la página 77.
77, página 77 del libro de geometría. Ya estamos listo, acabando. Listo, parece que ya vamos a acabar el libro de geometría. Sí, yo les dije al comienzo del bimestre, en este tercer bimestre, acabamos prácticamente con todos los libros. Nos van a quedar un tema al aire para el siguiente bimestre. Y alguien dirá, profesor, ¿y después qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de vacaciones? No, no se van de vacaciones. Después. ¿Vamos a ir a sacar nuestro otro libro? No, después de que acabemos los temas del libro, ustedes van a recibir una un temario que se les va a proporcionar, donde vamos a trabajar temas como preparación para el año que viene. Ustedes van a recibir información para que estén el próximo año sean más campeones todavía de lo que son este año. Les voy a dar las herramientas necesarias para que, estando yo o estando otra persona, ustedes sepan defenderse y tengan los recursos suficientes para salir airosos y adelante en todos, en todas sus materias, ¿ya? Bien. Entonces, estamos en la página 77 del libro de geometría. ¿Y qué dice? Superficie de figuras geométricas circulares y semicirculares. ¿Qué entendemos por circulares? Un círculo completo, ¿no es cierto? Y cuando decimos semicirculares, estamos hablando de la mitad de un círculo, el círculo cortado por la mitad, ¿ya? Entonces, ¿sabías qué? Dice la niña que está aquí. El área de una región circular es una porción del plano limitado por una circunferencia. ¿Lo sabían o no lo sabían? Se los he dicho varias veces. El área de una región circular es una porción del plano que está limitado ¿por quién? Por una circunferencia, ¿no es cierto? La circunferencia. Entonces, fíjense, para hallar el área de una circunferencia, lo primero, chicos, lo primero que ustedes deben tener como dato importante, lo primero que deben saber o deben hallar es cuál es la medida del radio. ¿Correcto? Radio. ¿Cuál es el radio? Y entonces, lógicamente, no es el radio donde escuchas música, ¿cierto? Sino es el radio de la circunferencia, ¿ya? Entonces, fíjate bien. ¿Qué cosa es radio, profesor? Miramos la imagen turquesa que tenemos ahí, un círculo turquesa, ¿vemos? El radio es aquel rayo que va desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de los extremos. Si yo trazo. Profesor, el rayo tiene que estar sí o sí medio de la circunferencia. Así es, corazón. El radio, punto de inicio o nacimiento o también origen del radio, es el centro de la circunferencia. No hay forma de que sea distinto, ¿ya? Siempre desde el centro. Entonces, mira, si yo trazo desde acá hasta este punto, eso es un radio. Pero puedo trazar muchísimos radios más. Puedo trazar un radio acá, puedo trazar un radio por acá. Este también es radio. Esto también es radio. Esto también es radio. Esto también es radio. Esto también es radio. Todo lo que origine desde el centro hacia cualquier punto del extremo son llamados radios, ¿ya? Y eso lo vimos en la clase que trabajamos de circunferencia, donde les hablé de los elementos de una circunferencia. Y les hablé del radio, del centro, del arco, del ángulo, les hablé también de la cuerda, del diámetro, ¿se acuerdan? Entonces, es importante para hallar el área de un círculo o de una región circular, que conozcamos cuánto vale su radio, ¿ya? Con eso tenemos prácticamente
resuelto el área de un círculo. ¿Por qué? Porque tenemos la fórmula del área del círculo. Mira la fórmula. La fórmula que tienes que saberte, como te sabes las tablas de multiplicar, así tienes que saber esta fórmula. Es muy sencilla. Tienes que multiplicar el valor de pi. Mira, la fórmula dice pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Dime, mamita. ¿Me puede repetir cómo se hace para resolverlo? Claro, es que todavía no le explico cómo resolverlo, mi amor. Lo único que he dicho es que como ya conocemos el radio, tenemos que aplicar la fórmula. Y la fórmula para hallar el área de un círculo es pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que tienes que saber. Entonces, la manera más simple de aprenderte una fórmula, ¿correcto? Sin que te sea trabajoso y todo, es, como es chiquitita, tú lo único que vas a hacer es decir, haya pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Tres veces lo vas a repetir en este momento. Pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. ¿Entiendes? Luego, que ya lo repetiste tres veces, yo esto lo hago, por eso lo recomiendo. Ahora que termine la clase más tarde, ustedes van a continuar con sus actividades, ¿no es cierto? ¿Tienen otra clase después de la mía? Sí, profe. Eso nos faltan tres. Nos faltan dos clases. Ya. Y una que comienza a las dos y media de la tarde. Ya. Ya, mi amor. Mira. Ya. Eso fue por los cambios que se hicieron por la salud de mi cerecita, ¿no? Creo que por eso fueron los cambios, ¿no? Que ahí tienen horas más tardecito porque Miss Jenny está reemplazando. Entonces, ahora que termina mi clase y llegan a la siguiente, hagan esto. Termina la siguiente clase, concéntrense en su clase, pero una vez que se ha terminado, vuelvan a repetir tres veces la fórmula. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. La siguiente clase termina y vuelven a hacer el mismo ejercicio. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Profesor, ¿cuál es pi? ¿Pi es esa cosita que parece una R? Pi, corazón. Pi, P-I, pi. Esa cosita que tú ves ahí que parece una mesa con dos patas, eso se llama pi. ¿Ya, bebé? Pi. Entonces, a la hora que tú te vas a lavarte tus manitos, mira, vas a almorzar en algún momento. Te lavas tus manitos con agua y jabón, te desinfectas bien, y mientras te estás lavando, pi por radio al cuadrado, agarras tu jabón, profesor, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, te enjuagas en la llave, pi por radio al cuadrado. Ah, pero te secas, pi por radio al cuadrado, terminas tu almuerzo, gracias mamita linda, el almuerzo estuvo rico, pi por radio al cuadrado. La gente va a decir que estás loco, no importa, pero tú sigues pi por radio al cuadrado. Alguien tocó la puerta de tu casa, vinieron a visitarte. Hola, ¿cómo estás? Pi por radio al cuadrado. ¿Qué tal? Mucho gusto, pi por radio al cuadrado. Van a decir, he llegado al manicomio. No les hagas caso. Tú sigues diciendo pi por radio al cuadrado. ¿Sabes por qué? Este es un ejercicio que estás haciendo aquí arriba. ¿Tú sabes por qué los que van al gimnasio adquieren esos músculos, ese cuerpo bien formado? Porque van repitiendo ejercicios de manera constante día con día. Y entonces, en esas repeticiones, en esa constancia, es que
se genera la formación de su cuerpo. Entonces, si tú entrenas tu cuerpo de esa manera, vas a llegar a tener la condición física que deseas. Pero igual, no, de igual manera. Todos los días yo vi por radio cuadrado. Ah, sí, pero y vas a ver que en hoy día, si lo haces como te estoy diciendo, ya no vas a tener la necesidad de hacerlo mañana o quizás pasado. ¿Por qué? Porque ya va a quedar interiorizado en ti esto. Y en algún momento, cuando encuentres un problema de área de circunferencia o de círculo, te acordarás de pi por radio al cuadrado de manera inmediata y subconsciente sin darte cuenta, porque lo tendrás interiorizado en ti y ya estará aquí en la central de monitoreo, ¿no es cierto? Aquí estará, ¿ya? Entonces, el área de un círculo será pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué cosa es AO? El área de una región circular o de... ¿Qué cosa es este símbolo? Pi. ¿Qué cosa es O? El centro de la circunferencia. ¿Qué cosa es R? El radio. Ah, ya, profesor. Y mira, te vas a dar cuenta que con esta fórmula nacen todas las demás. El círculo completo es pi por radio al cuadrado. La mitad del círculo es pi por radio al cuadrado, que ya sabes, entre 2, la mitad. Para que tú halles la mitad de algo, lo divides entre 2, ¿sí o no? ¿Quieres la mitad de 4? Ah, 4 entre 2, 2. ¿Quieres la mitad de 10? 10 entre 2, 5. Profesor, ya entendí, ya. O sea, pi por radio cuadrado es porque la R va a ser, en los otros ejercicios va a aparecer con un número como, por ejemplo, un 3. Claro. Y va a ser 3 por 3. Así es, mamita. Por eso les decía que lo primero que tienen que ustedes hallar es el valor del radio. Y con eso ya prácticamente tienen solucionado su problema. Importantísimo, ¿cuánto vale el radio? Y el radio siempre va a ser un número entero. En la mayoría de casos, si no siempre, va a ser un número entero. ¿Ya? Profesor. Ah, ok, profesor. Listo. Entonces, círculo completo, pi por radio al cuadrado. La mitad del círculo, pi por radio al cuadrado entre 2. ¿Esto qué cosa es? Un cuarto de círculo. La mitad de la mitad. Un cuarto de círculo. Entonces será pi por radio al cuadrado entre 4. ¿Quieres hallar la cuarta parte de un círculo? Pi por radio al cuadrado entre 4. La mitad, pi por radio al cuadrado entre 2. El círculo completo, pi por radio al cuadrado. Y ya está. Así de sencillo. Nada más. Y esto de acá lo vamos a aplicar. Perdón. Y esto de acá lo vamos a aplicar a los ejercicios. Fíjate bien el problema número 2, chicos. Yo te hago la pregunta. A ver, vamos a comenzar a trabajar con ustedes. Voy a preguntar a Mía. Mía, en este problema número 2, dime, ¿cuál es el valor del radio? En el número 2, en el círculo turquesa, ¿cuál es el valor del radio, mamá? Solamente el radio. Sin miedo, corazón. Si te equivocas, no hay problema. Estamos acá para aprender. Recuerda que el radio es el rayo que nace del centro y se va al extremo de la circunferencia. ¿Cuánto vale el radio? Lo estás mirando, mi amor. Lo estás mirando. En el problema número 2, en este círculo turquesa, el radio, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es su valor, hija? 5 centímetros. No, 5 metros. Ya, dime, en esta circunferencia, ¿dónde hay el número 5, bebé? ¿Dónde está el número 5? 6. 6 metros. Entonces, mira, vamos a anotar eso. Radio es igual a 6 metros. Y ya prácticamente tu problema está resuelto.
¿Qué haces? Recurres a la fórmula. El área de una circunferencia, de un círculo, de una región circular, ¿qué cosa es? Eso es igual al valor de pi. Por ahora no vamos a utilizar sus valores. Pi puede tomar varios valores, ¿ya? Pero por ahora dejémoslo como pi. Y el radio, lo anotamos, elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Pi por el valor del radio, que es 6, elevado al cuadrado. Ahora, resolviendo finalmente esto, decimos, el área del círculo, ¿qué es? El área del círculo es, siempre cuando vas a dar una respuesta final, vas a poner primero el número entero y al final vas a poner pi, ¿ya? Entonces, 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. 36. Nuestro amigo pi, y le agregas las unidades. ¿Qué estamos hablando de? ¿M de qué? M. De metros. Metros cuadrados. Acuérdate que el área siempre está expresada en unidades cuadradas. Y esta será la respuesta. Y esa será la respuesta, chicos, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente participante. Gracias, Mía. Ah, me avisan antes de empezar con el siguiente. Si ya copiaron, ¿ya? Ya lo copié yo. Profesor, a mí me suena. ¿No? No hay problema. Dígame. Lo va a mandar a WhatsApp, ¿no? Sí, mamita linda, sí, lo voy a mandar a WhatsApp. Listo, profesor. Okay. Profesor, ¿puedo un ratito rápido en el baño? Ya, ya, mientras, porque le toca el turno a Sebas. Listo, profe. Okay. Ahora sí. Nos vamos al problema número 2. Sebastián, en el problema número 2, dime la medida del radio. 2 metros. Dos, el problema número 2, no, número 3, ¿no? 2 metros. Muy bien, Sebastián. 2 metros. Anotamos siempre, ¿ya? Ahora dime, Sebastián, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de una circunferencia? O de un círculo. Pi y radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué ponemos? Tú me vas a decir qué vamos a poner. Pi. 2 al cuadrado. Muy bien. Ahora, como respuesta, ¿qué ponemos? Cuatro pi, muy bien. Y le agregamos la M al final. La M. ¿Y qué más le falta? Y el 2. El cuadrado, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Gracias. Profesor, cuando terminemos los ejercicios me ayuda la 14 de la tarea porque creo que se me va a hacer un poco difícil. Ya, vamos a ver, ¿ya?
pero cuando terminemos. Ya, no hay problema. Se va preparando Alice. Ya, mía, muy bien. Profesor, yo estoy preparadísima ya para cuando me toque. Ah, perfecto. ¿Me avisan para continuar? Profesor, yo ya lo terminé ya. Ok. Listo, profe. Muy bien. Vamos al problema 4. Alice, ¿me escucha, mamá? Sí, profesor. Ya, mamita. En este número 4, problema número 4, en este círculo que vemos en pantalla, ¿cuál es el valor del radio, hija? Uy. Se respira mientras no está lento. Dime, hija, ¿cuál es el valor del radio en esta figura? El radio, ¿cuánto mide acá el radio? Mira acá en el primero, el radio medía 6. En el otro, el radio medía 2. Aquí, ¿cuánto mide el radio? Dime. Profesor, siempre se va a poner la. Es que sí, en el otro ocupé la. Tienes que poner A porque eso es el símbolo del área. Puedes poner A, puedes poner S. Porque S es superficie. Y superficie y área es lo mismo. Dime, Alice, ¿cuál es el valor del radio acá? 3 metros. Muy bien. Entonces el radio aquí va a ser 3. 3 metros. Bien, Alice, dime cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo. Te los di al inicio, cuando expliqué la teoría. ¿Con quién multiplica pi? Ya, profesor. Dime la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de para hallar el área de una circunferencia o de un círculo? Dime. Lo tienes en tu libro también, corazón. El área es pi por el radio al cuadrado, mamá, ya. Pi por radio al cuadrado. Esa es la formulita para hallar el área de una circunferencia o de un círculo. Entonces, lo único que tienes que hacer, Alice, acá, es reemplazar valores. Como tú ya tienes el valor del radio, es lo más importante. Pi no va a cambiar, pi va a seguir siendo pi siempre. Lo que vas a hacer es que en vez de poner R, vas a poner su valor, que es 3. Y lo vas a elevar al cuadrado. ¿Ya? Listo. Y al final, hija, tú vas a poner así. Para dar respuesta, primero la parte entera. Entonces sacas esto de acá. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y a eso le vas a acompañar con este pi que le va a seguir. Y luego al final le vas a poner su unidad de medida que era metros. Y lo vas a elevar al cuadrado. Nada más, mamá. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Ya? Bien, Alice. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con Daniela. El número 5 ya está. Nos vamos a ir al número 6. Número 6, Daniela, tenemos ya no un círculo completo, sino la mitad de un círculo, ¿verdad? La mitad. Dime, ¿cuál es el valor del radio ahí?
Ahí el valor de radio es 6 metros. Vamos a poner ahí. Radio 6 metros. Al cuadrado. No, 6 metros nada más, corazón. 6 metros nada más. Ya. Ahora, dime la fórmula para hallar el área de un semicírculo. Sería. ¿Cómo se llama esa cosa? Pi. Acuérdate cómo lloraba el chavo. Pi. Igualito. Pi. ¿Ah? Pi por radio. Pi por el radio. Pi por el radio al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué más? Sería 6 por 6. ¿Entre? Entre dos. No nos olvidemos que es la mitad de un círculo, ¿ya? Ahora dime, ¿qué más? Y entonces sería, me sale 36 entre 36 dos. 36 pi entre 2, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué 36? Porque como R vale 6, sería 6 por 6. 6 al cuadrado, 36. 36 pi entre 2, ¿no es cierto? Ya está. Ahora dime, 36 entre 2, ¿cuánto te salió? Un gatito. Un gatito. Un gatito, miau. 18. ¿18 qué? 18 metros al cuadrado. 18 vi al cuadrado. 18, el llanto del chavo, metros al cuadrado. Y el llanto del chavo. Pero eso lo voy a copiar. Muy bien. Siempre acuérdense. ¿No se acuerdan de cómo se llama esa mesa con dos patas? Se llama... Profesor, pero cuando lo copias a esa mesa, cuando el libro lo copian, parece la R minúscula. Sí, ¿no? Con dos paralelas. Ya acabé, profesor. Muy bien, mía. Profesor. Mía, había venido con las pilas. Estoy copiando. Muy bien, Sebastián. Usted es un caballero. Pues yo estoy terminando. Muy bien, señorita. Usted es una dama. No. Y yo, el abuelito de los profesores. No diga. Profesor, en el 2, cuando pone el círculo cerca a la A, aparece una aceituna. Estás con hambre, te gustan las aceitunas. No, a mí no me gustan las aceitunas, pero parece. Ay, ya. A mí me encantan las aceitunas. Profe, aceitunas. ¿No? Ah, no, a mí sí, me gustan las verdes, las morenas, las rellenas, las deshuesadas, las con pepa, las sin pepa. Todas son ricas. El aceite de oliva también vi. Profesor, pues, creo que la tarea la vamos a mandar bien temprano. Yo creo que sí. Bueno, sigamos hablando del tema, porque me aparece clases de cocina ya. Ese que fue el programa de Gastón, estamos hablando de aceite de oliva. Ya terminé, profesor. Muy bien. ¿Me avisas, Sebas? ¿Qué?